andas, Eduard? Pues ya estamos de nuevo con mucho frío. De hecho, tengo aquí mi cobijita en las piernas. Ay, gracias. En teoría bien. Pues yo tengo mucho frío. Y no sé cómo tengo a mis pokés. Supongo que hay que irlos a sanar. Y pues vamos a estar con el buen Chiri. Lo que le pregunté algo y nada más me puso ok. Ah, no, aquí no está. Arara. Arara. Oye. Hola, hola. Hola. Oye, pero te era pregunta y ya no me contestaste. Lo de la cámara dije, ok, eso sí. Ah, no, eso no es un sí. Ok, es que todo está de acuerdo, estamos de acuerdo, ok, es de acuerdo. Espera, tengo que quitar. ¿Cómo está, Chiri? Ya sé que andamos lunes, empezando la semana, acá, con toda la actitud. ¿Cómo sigues? Ya, ahí ando al 100. Mañana me voy a volver a hacer la prueba. Sí, te la hiciste súper rápido. Pues O me dijo la sea, doctora que me lo hiciera ese día. Yo le hago caso a la doctora. no, pues cambia de doctora. Obviamente no llevaba más ni 5 días enfermo. Pero ya estaba bien cuando me la hice, o sea, ya desde ese día ya no tengo síntomas. Pero a ver, prende tu cámara entonces. Oído aquí. Que hay que ver cómo la vas. No, pero ahí te veo. A ver. ¿Cómo sigue? ¿Ya se ha recuperado? ¿Ves? Preguntan por eso. Hola, hola. Ok, ahora espera. La niña atrás de mí. Dile hola. Hola, hola, ¿cómo están todos? Sí, ¿verdad? A ver, habla. Es que creo que no. Hola, hola. Pues ya, ¿Qué creo que ya onda, sí se ve bien. Offspring? ¿Qué Hola, lees al Spring. Watson? Te dice a Offspring, ¿qué lees al...? ¡Ajá! ¡Y hola, Juan! Yo, ¿a quién es? Me suena conocido. Mira. Gracias por la suscripción, Víctor. Mira, mira, Juan, mira. Pal Warzone, ¿eh? ¿Qué tal? Ah, perro. Pero no, hoy es día de Pokémon, lo siento. Pero a ver si terminando. No, no sé. Y Vic, muchas gracias por. Ya, 14 meses, qué rápido se ve el tiempo. ¿Cómo estás, Vic? Ay, gracias también, Juan. Muchas gracias. Es la misma. Gracias, chicos, por sus subs. Y. Es la misma del bro. ¿Comparte niña? Somos de esos. Ok, eso suena raro. Pero sí. Yo tengo las manos súper frías. Pero pronto jugamos, Juan. Sí, tengo ganas de estrenar el controlito con el Warzone. Y los viernes ya voy a jugar el que tú me dijiste. El de terror. ¿Cómo les había dicho que se llamaba?
Ver, no. Ah, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el de terror. ¿Cuál? ¿Tú estabas? No. Entonces estaba Edward. Es que les mostré cuál iba a jugar de terror, pero ya no me acuerdo cómo se llamaba. Empezaba con V. No lo sé. Visage. Exacto, Visage. De hecho, Visage. Ospring fue el que me recomendó el juego de Visage. Y dice que está muy, muy bueno y de terror y todo. Entonces, lo estaremos jugando los viernes en la noche para podernos seguir así de corrido. Entonces, Ay, sí, dame ello, ya estoy viendo aquí las fotos. por eso quería el control, por eso ya me urgía el control para poderlo jugar con mando. Y Vic dice que está bien perrón. Bien, perrón. Hola Cosmo, de hecho Vic está armando ayer que terminamos ayer que terminamos el los Lego. También comentó Vic que él también había hecho un Lego y síganlo en Instagram porque está armando otro carrísimo de esos gigantes de Lego. Entonces, pero eso le está subiendo en Instagram. Que se viene un Entonces, tren. no, no, no. Ahí dice. Ahí dice, pero aquí no, 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 no andan, no tenemos vías en este momento. Hola, Cris Gabo. Pues vamos a seguirle porque no sé qué sigue. Perdonen por la tardanza, de verdad disculpen que haya empezado tarde este stream. Voy a sonar como Sheldon, pero la verdad no lo quería hacer. No, la verdad estaba muy, muy cansada. ¿Qué onda, loquillo? La verdad está súper cansada. Aquí yo. Fue un fin de semana bien pesadísimo, pero aquí estamos. Vamos a darle porque este Pokémon no se va a acabar solito. Y ya nos dice el juego que hay que hacer. Dice. No, dice sigue con tu aventura. Así vámonos a seguir con la aventura. De hecho, ¿cómo me arrepentí de que no he... Vengo a saludar porque tengo sueño y me voy a mimir. Vámonos todos a mimir como loquillo. Ya, a mimir para siempre. Buenas noches, loquillo. Que descanses. ¿Cómo te arrepentiste de qué cosa? De no entrar a todas las tiendas de las ciudades, de los pueblos anteriores. O de las ciudades, o cómo se llaman. Pues sí, ciudades o pueblos. Todos los No, Oxxos. es que es la ciudad, no, es región, región es todo, ¿no? De Sí, la todas las región es. ciudades. Entonces sí me arrepentí de no haber ido a todas las ciudades porque hay veces en que hasta ellos te regalan cositas. ¿Cuándo un lolcito? No, lol ya. Si existía la posibilidad con Pokémon Unite, que tampoco hemos jugado, ya no hay. Una gran montaña. Ya no quiero más Pokémon de piedra. Mira esto, aquí no hemos entrado. Es el museo. Estás muy oscuro, Chiri. No sé. Oye, ¿ya lograste solucionar lo de tu audio? Creo que sí. Pues ya he estado streameando otros días y pues he visto las repeticiones y quiero que se escucha bien. Ah, muy bien. Estuve streameando todo el fin de semana. Y pues vi las repeticiones y pues sí, se ve bien. ¿Qué streameaste? Streamé Splatoon, Pokémon y ayer streamé, empecé el Paper Mario 64. ¿En la virtual de aquí? Ya aproveché la quincena y dije, a darle. Mira, hay muchas cositas. Esto me recuerda mucho al juego que estuvo jugando un tiempo Yao, de que tenía que vender cositas. O sea, que ponía todo en mostrador y Ah, que tiene vendía. una tiendita, sí, Ajá. iba a mazmorras a buscar más materiales. Ajá. Sí, me recuerdo ese juego que Está se ponía a vender. padre. Está. Aquí no hay nada, entonces. Nada interesante. Tanto edificio para nada. Hay una piedra enorme. Ajá, que debieron. Hablando de Yone.
Hablando de Unite, ahora están dando notas musicales como las calabazas de octubre, pero son... ¡No! ¿Por qué? ¿Ya se acabó lo de Navidad entonces? Pero yo seguía viendo, aquí sigo viendo el modo navideño. A ver, yo lo voy a ver. Vamos a ver. ¿Chiri, cantas? Es que aquí luego ofrecen beats para que cantes. Yo canto. Entonces, no, pero bueno. No, es que nosotros lo hacemos gratis. Chiri no, Chiri lo haría gratis también. Sí, yo lo hago gratis. Pero es que el chiste es apoyar al canal, Chiri. Pero pues tú dijiste que lo hago gratis. Bueno, miren, ya está Chiri entrando a Pokémon Unite. Sí, nomás quiero ver eso de las notas musicales. Pero no, sigue lo de Navidad, no es cierto, no hay notas musicales. Las notas musicales ya estaban antes, pero las tenías que comprar. ¡Ah! Petri, dejen, a ver, Chiri, ¿activamos el Speak o la haces de Speak? Tú dime. Tú mandas. Menor que TRS. Pues, puedes activarlo si quieres. O... Bueno, te voy leyendo todo el chat. Así como Bro y Gris. No, no hay notas musicales, me engañaron. Sigue siendo Navidad, aún es Navidad, en Gina enero. Menor que okay. TRS. ¿Cómo que Gina menor que TRS? A ver, alguien que me explique. Eres menor que TRS. So Pedrin 66, un fosazo. Pedrin. El Ed y el Chiri. ¿Qué tiene que ver el Ed y el Chiri? No aquí entiendo. Está Edward, aquí está Edward, aquí estás tú, aquí está Víctor también diciendo que quiere que le cante Chiri. ¿Cuál quieres que te cante? ¿Cuál te canto, Víctor? Nos dieron una Super Bowl. Dice Pedrin, ando jugando Capitán Toad, que está gratis. Ay, sí, yo el miércoles lo voy a jugar, porque me lo canjeó Edward y se acaba el 20. Entonces el miércoles jugaré también el modo de Capitán Toad gratis. Luego dice... Menor que 3. Menor que 3. Pedrin dice, menor que 3 igual a corazón. ¿Cómo estás, Pedrin? ¿Cómo va tu inicio de año? El buen Pedrin. El sistema de extracción de carbón de la mina está totalmente automatizado. Ah, no pude imprimir. y que no me escuche Osprey. No pude imprimir en la oficina lo de los tipos de Pokémon. No he podido imprimir en la oficina. Es lo que hay, Gina. Pero... Ya, no me vas a regañar, prometo que voy a esforzarme. Nah. Te voy a decir, ¡ah, le puedo pegar con esto! Y ya, sí. Porque quiero ser una buena maestra Pokémon. Pues sélo, Gina. Yo creo en ti. Lo vas a lograr. De veras. ¿De veritas? ¿De veritas? La neta del planeta. Mira, por una casa de hipsters. Hay un hipster. Barbón. Pero dije que no podía imprimir Osprey. Que no puedo imprimir. Vaya, no activado, vaya. No me han activado. Vaya, vaya. El intro de Capitán Tsubasa. Pero la versión latinoamericana, la de Supercampeones, van a ganar. ¿O cuál? ¿Cuál versión quieres? ¿O la japonesa? La de seguiremos juntos adelante, unidos por un gran balón. El campo de juego mostraremos ser mejor. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres, Víctor? ¿Cuál versión? Estoy dando todas las versiones. ¿Cambiamos a Macho por Abra? ¿Te parece cambiarlo por no mío? Pero no tienes Macho. Es por si no. La latinoamericana de supercampeones van a ganar. Muchos goles anotarán. En la portería y en la delantera no tienen rival. Esa. Roquea. Pues esa es la que yo veía en el Azteca 7 cuando estaba morrillo, es la que salía. El Azteca 7, oh my god. ¿Tenemos un Zubat? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué te están cambiando? Es que dice, ¿podrías enseñarme un Pokémon que se llama Zubat? Pero no me deja de mostrárselo. Creo que no tiene Zubat, o si tiene Zubat. Sí. A ver, checa tu. Ah, pero sí, tiene que ser de mi 6. Bien, supongo. ¿Y a dónde, sí, ¿dónde tiene que están ser mis 6. Cajas de Pokémon? Híjole, mija, en el 2006, que es cuando se creó este juego, tenías que ir al centro Pokémon, a la computadora, a buscar tus cajas de Pokémon. ¡Ah! ¿Aquí no se pueden ver?
No, hombre, morra. La morra, sí, la morra. Fue educada con el espada y piensa que todo va a ser igual a la espada. La morra. Pero pues que quisieron hacer un remake, fiel. También le hubieran puesto los HMs a los Bedops y ya. Pero pues bueno. Nada, eso sí, qué bueno que lo cambiaron. Qué flojera. La morra. Ahí está. Llevaría tantos Pokémon como me fuera posible. No, solo puedes llevar a 6, chavo. Lo que hay. Tienes que hacerte con todas las medallas. Mira, me dio A una ver. Pokazo Ball. Dice, luego te dan cajas como el... Luego te dan las cajas como el espada. Maldita sea, Chris Gabo spoileando las cosas feas. A ver. Bueno, entonces busca la canción que quiere Víctor que cante. Tengo nada en contra de los motes, pero es que ha llamado amarillo a nuestro Psyduck. ¿Se escucha Mario bien nos el usa. juego? Porque, por ejemplo, vamos a escuchar a Psyduck. Ay, ay, ay. Ahí va, la versión de supercampeones que quiere Víctor. ¿No nos Supongo que van es a esta. quitar por copyright? Me la suda el No, que copyright. te la suda a mí, no. Solo Bueno, ahí te va. pregunto, solo Eso es lo pregunto. que hay que hacer, Gina. Espérate. Esta canción se hace sin fines de lucro. Todos los derechos reservados al autor original de esta obra. Espero que lo diviertan. Cualquier donación es voluntaria de los televidentes. Muchas gracias. Y ya, y con que digas eso todo está bien. Así que darle. Ah, pero no Allá va. escuchamos la música. Ahí va. No, Pues no sé cómo compartirla. ¿Ya la comparto por Discord o cómo? No, pues No, no sé. cántale, cántale así a capela. Te canto a capela. Pongan atención, pues se acercan ya. Son ases del fútbol y te sorprenderán. Supercampeones. Este equipo es algo súper especial. Controlando el balón no existe nadie igual. Y al cabecear, nadie les puede ganar. Son los ganadores, los supercampeones. Estilo en la cancha es sensacional. Aquí están, jugarán, vienen a triunfar. Los ganadores, supercampeones. Aquí están, jugarán, vienen a triunfar. Todos llevan el ritmo de cómo baila Chile. Gran atención, pues se acercan ya. Son ases del fútbol y te sorprenderán. Supercampeones. Este equipo es algo súper especial. Controlando el balón no existe nadie igual. Y al cabecear, nadie les puede ganar. Son los ganadores, los supercampeones. Su estilo en la cancha es sensacional. Aquí están, jugarán, vienen a triunfar. Son los ganadores, supercampeones. Aquí están, jugarán, vienen a triunfar. Muchas gracias. Y gracias, Dark, por esas dos suscripciones. Muchas gracias, Dark.
Hola Dark, ¿cómo estás? Sí, 14 meses. Igual llevas lo mismo suscrito que el buen Víctor. Ah, de hecho no sé por qué Ah, ya, mira. Pues ya entregué. Ah, ya voy a regresar a mi Poké. Ya fui a un lugar a cambiar mi caja y mostrarle el Zubat. Muy bien, Clap, Gina, clap, ¿ves? como en los viejos Clap. tiempos. Así se hacía en el 2006. Ya llovió. Dark, ¿puedo ser tu bot? Ah, ¿quieres ser mi Gracias, muchas gracias bot? por los aplausos. Muchas gracias, se agradece. Aplausos. Ahora pasa con Thank la you very gorra, mucho. pasa con la gorra. Híjole, la gorra está guardada. Y yo creo que si la viera vi que hasta te daba doble, doble monedita. Uy, voy por la gorra para que la vea Vic. Oigan, ¿y ya está la recompensa de cumpleaños de Edward? Pamela. No. No, ahí está Pamela Chu. ¡Mira, Vic, mi gorra! Pero muy cerquita porque sí, estás muy lejos y no te vemos. ¿Ya viste? 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 Y aquí casi no se nota por la luz. Bueno, no, de este lado más bien. Está. No, es del otro lado, acá. Voltéate. Ahí está la firma de Checo Pérez. Ahí se ve la firma. Pues Dark era el que iba a hacer lo de las recompensas y pues está de vacaciones, entonces le valieron nuestras recompensas. ¿Pensas qué hizo Dark? ¿Lo golpeamos? No, 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 está bien, está bien. La firmada dice Vic. La firmada, esa misma es. Está firmada por el famoso corredor profesional de la Fórmula 1, Checo Pérez. Sergio Checo Pérez. Es que me trolearon, Chiri. Porque, a ver, ¿qué sucedió? Cuéntanos tu Caí en desgracia. su albur de Pamela Chu. A ver, ¿tú te estás portando bien y luego? No, Pedrín, ese tren no quiere llegar a esta ciudad. Como que dice que todavía no. Pues porque yo El no sabía que era tren. esa de Pamela Chu y caí. No, hombre. Pobrecita. Y quieren hacer clip de, digo, recompensa eso. Pero le iba a hacer Dark. La roca calor creo que hace que nazcan más rápido los huevos, creo. Entrar de nuevo a la mina, ¿verdad? No, ya acabaste con la mina. Una super poción. Yo iba a hacer la recompensa. Sí, tú ibas a hacer los videos que hasta dijiste que yo ibas a pagar para poder subir más videitos, porque yo no sé de esas cosas. No sabes de esas cosas. Maldita sea. Ah, no, sí tengo que regresar a la mina, pero ya con el poder de roca, de esa cosa. ¿De Del rock el tren rocas? roca. Ajá. ¿Neta? ¿Me lo jura? ¿Qué estás esperando, Dark? Tú mismo pones tus límites. Pues es que está de vacaciones, está de luna de miel el Dark. Hay cosa. Se lo olvidé, me encargaré de hacer los videos pronto. Y eso de pronto nunca llegó. Ajá. Luna de miel, dice Darkwave. No, a mí me Sí. dijeron, a mí me vinieron a chismear ayer que hiciste stream desde la playa. Perro. Se fue a la playa. ¿A qué playa te fuiste? A Puerto Escondido. A Con bicho, Mazatlán. con bicho. Con bicho, se va de luna a vivir con No, bicho. bicho ya está trabajando, entonces no Ah, creo que haya bueno. sido bicho. No, pues lo sacó de trabajar. Pues sí, sí podemos subir cualquier comando. ¿Descubriste un puerto? ¿Lo descubriste tú, Darkwing? Van Eduardo dice. Sí, Chiri. Estaba escondido y lo encontraste, dice Dar. Bueno,
¿Cómo podía usar? O sea, ¿qué piedras eran las que podía romper? Yo me acuerdo que tenía pendiente por romper unas piedras. Estaba escondido. Un cuarto que estaba escondido, pues. Era un puerto escondido. El puerto escondido. ¿Qué tal que quisiera seguir escondido y tú ahí vas, Dark? Ahí vas. Ajá. Andas de ahí dándolo a luz a todo mundo. No, hombre, Dark. ¿Ves? Por esas cosas, Dark. No, hombre. Mira, ¿por qué no puedo usarlo? ¿Cómo se Esas usa? No se rompen, Gina. Tienen Pero que tengo andar que pasar por agrietadas. aquí. No, a ese le das la vuelta. Puerto escondido por descubrirse. Muy mal, Darkmine, muy mal. ¿Ves, Darkmane? Lo creaste. Descubriste un puerto escondido. Ahora todo el mundo sabe dónde está ese puerto. Y lo van a contaminar con basura. Y lo Porque peor así es son que los le seres hizo, humanos. lo peor es que le hizo stream ahí. Y Inga, tú ya lo divulgaste para toda la posteridad. Shame on you, Darkmane. Shame on you. Por esas cosas, el mundo se está yendo a la fregada, Dark. ¿Ya capturamos un Onix? Si te sale la pokebolita al lado, sí. Al lado de su nombre. O sea, esa que se ve ahí. Esa que se ve, esa rojita, quiere decir que ya la capturaste. ¡Oh, ya hemos aprendido algo nuevo! ¡No, la morra! Mira, Chiri. ¿Qué se le ofrece? Dice, todo mundo se ha ido a la fregada por culpa de Dark Karen. ¿Dark Karen? Dark Karen. ¿Quién es Dark Karen? Dark Era. Karen, pues Dark Karen. ¿Hay una Dark Karen? ¿Y cómo abro esa caja? ¿Tampoco la puedo abrir con ro golpe roca? No, esa caja es decorativa del lugar. Okay, no, pues no. ¿Qué? ¿Qué? Soy su Karen macho de michillonas. ¿Qué? 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 Yo también soy como Víctor. ¿Qué? Entonces es una mina de carbón. Pues ya ahí ya no tengo nada que hacer entonces. Vamos. ¿Estas las puedo romper? No, esas no las puedo romper. ¿Solo No. agrietadas? Sí, tienen que estar agrietadas. Ciudad Pirita. La ciudad de la energía, no, hombre, pues qué energético sobre todo. ¿Dónde está la mina que ya había cruzado? ¿Era por acá? ¿Antes de llegar a la ciudad? Pam, 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 pam. Gina explorando el mundo. Gina ¡Ahí viene contra el Dark! mundo. ¡Ahí viene Dark! ¡Híjole! Darkmind Venter Smash perro. Veo que tú también Dice que tienes es ya la Glam. medalla. ¡Ay! Hay que ir a Ciudad Vetusta. Es que la ciudad vetusta. ¡Pero necesito la bici! De ahí no pasas. Pero ¿quién tiene tiempo para andarse con cuenta atrás? Y se va. Pero ¿por qué tanta prisa con este vato? No tanto, Dark, no tanto. Aquí el chiste es hacerle bullying a Gina. ¿Por qué? ¿Ya quieres que sea Híjole. Navidad? ¿Por qué quieres que sea Navidad? ¿Esta la puedo romper, la cafecita? Esa creo que sí la puedes romper. Abre sala. Dice Chris Gao. A Dark que abran sala de Smash. Que van a jugar Smash. Mejor abro directo, no, hombre. El vato. Allá, listo para streamear En el la playa, vato. en la playa. En la playa, En la playa divulgando el escondida. puesto escondido. No, hombre, el vato. Bueno, ¿y para qué rompo las piedras? ¿Vale la pena ir a romper todas las piedras? Salen geodudes, otras cosas.
pero principalmente son para abrir camino. Ah, es que aquí pues que está abierto el camino, pues no las rompo. Bueno, es que se ve bonito romper piedras. La morra está metiendo piedra. Vamos a una cueva secreta. ¿Una cueva secreta, Gina? Oh, repámpanos. Esto será emocionante. Porque hablamos como película doblada. No, yo así hablo. Pamplinas, morra, te empezaste. Estás haciendo burla. Perdóname por hablar raro. Ay. Vamos a la cueva secreta. Conseguiste MT-70 destello. Dice. Dice no, no, eso no te lo puedo asegurar. Lo dice Edward. Eso voz de Chiri fue rara. Esa voz de Chiri fue rara, supongo que sí. Sí, yo soy raro. Mira, entonces el tipo de Zubat es débil ante el eléctrico, ¿correcto? Mira nomás la morra. ¿Hizo su tarea o qué onda? Ahí dice, ¿verdad? En mis tiempos no te decían nada. No, nunca, antes no decía eso. Antes no te decían cuáles eran eficaces o super eficaces, era como que bestia. Tenías que tener un cuaderno. Yo hice un cuaderno, yo te lo apunté en un cuaderno cuando estaba morro. Ni sabía qué estaba haciendo. Ahora todo te lo facilita. Estas generaciones de hoy en día tienen todo en la palma de la mano. Así es. Y aún así, bácatelo. Valemos queso. Y aún así no lo armamos. Y aún así no se puede. No, hombre, lo que era ir a la biblioteca con tu credencial de biblioteca a buscar. No, déjate de ir a la biblioteca a buscar en las fichas bibliográficas. Las fichas bibliográficas. Y hacer tu resumen en eso. No, hombre, güey. Y cuando sacabas las monografías y la pegabas antes de copiar el texto de atrás, no, hombre, güey, era lo peor que te podía pasar. ¿Sí te acuerdas de eso, Gina? Sí, pero pues no era tan despistada, la verdad. Yo sí, yo soy estúpido. Sí, no, despistado, despistado. Y sí, todavía recuerdo los cintarazos. ¿Los qué? Los cintarazos. Es que antes a los niños no se les llevaba al psicólogo a terapia. Había cintos que te dan la terapia. Y chanclas. ¿Puedo usar destructor para no tener que cambiar? Pues sí, ¿por qué no? Supongo. You are free to do whatever you want. Ah, no, no lo mató. Hubiera sido mejor cambiar. Dice Chris Gao. Hoy no tengo Switch disponible. Ah, no, ese dice Darmine. ¿Que no tienes el Switch disponible? ¿Por qué, Darmine? ¿Qué le pasó a tu Switch? Róbate un... Róbate un... Es el CDMX ahí, todo es robado. No, pero que no está... Que está de vacaciones, acuérdate. Está... Hicieron clip de repámpanos. Esto será emocionante. ¡Carambolas, Edward! Un saquito ese... de polvo estelar. Ese pequeño segmento está de pelos. Esas cosas las puedes saltar con la bicicleta, esas rampitas, si no mal recuerdo. Pero no tenemos... No, hombre, no ha sido el Apache, cómprate otra, una Apache. Otra duda. Te vendo mi Switch. Otra duda, si ya rompo las piedras así se quedan por siempre, cuando regrese vuelven a aparecer. Es la magia de los videojuegos, sales de un cuarto, vuelves a entrar y están reconstruidas. ¿Ah, sí? O... ¿Qué piensas? ¿Que tiene una memoria RAM infinita? Pues no, mija. Yo creo que sí. La morra.
¿no? Pero la morra aplicando cosas de la vida real en un juego. Cosa que destruye, se queda destruida para siempre. No, hombre, morra, es un juego. Esto no es la vida real. A ver, Víctor, ya, ¿cómo está haciendo, ya está haciendo negocio ahí con Dark. Ya, andan vendiendo. 250 y tú pagas el envío. Ah, oh, perro. Y es de la 1.1, ¿no, Víctor? O sea, no es la primerita. Tienes la versión 1.1. Pero, ¿tú qué versión tienes, Gina? No, la 1.0. Yo no también. Sé. Yo también tengo la 1.0. Pero aquí más bien, Dark, ¿por qué no mejor vas? Es la OLED, va. ¿Por qué no vas mejor allá? Te va a salir más barato que el envío. Neta, vas, lo visitas. Te comes unos. Una comida allá de San Francisco. Y ya. Te regresas. Fácil. Sí, es la 1.1, dice Dar, dice Víctor. No, la OLED es la que se va a quedar él. Perro, nada que. La OLED se la va a comprar con los 250 no, dólares. No, ya la tiene, se la regaló Marce, su esposa. Ah, perro. Los pero ya con el aeropuerto que vas a tener ahí, se te va a salir en 10 pesos, ¿no? Algo así, tus bultos, vuelo segunda. ¿Eso es un vuelo a San Pancho? No, hombre, estaría bien perrón eso. Que dar, ni, que, ni que fuera camión. Me voy a impresionar. Impresionar. No tengo visa. Ay, Dark. Ay, Dark. Bien, pudiendo sacar la visa ahí en tres patadas. Pero no quiere el muchacho. No sé a quién se parece. ¿Qué tardó cuánto en sacar su visa? Cof, cof. Yo no sé. ¿Quién tardó tanto en sacar su visa? No sé. Yo no ocupo visa para viajar. Ah, no fue el pasaporte, ¿verdad? Sí, es cierto. Miren, quieren aprender un movimiento. Cricketun quiere aprender a absorber planta. Absorber. Ese chupa vida. ¿Le quito gruñido? Sí, es una porquería gruñido. Pararam, pam, 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 pam. Sí, no sale. ¿Necesita para el Darwin? ¿Qué? Que no salen tres patadas la visa. Sí, tres patadas. Llegas ahí, pateas tres veces a una persona y te la dan. Si no, lo sigues pateando. O te sacan del consulado a patadas también a no, ti. ¡No, no, 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 no! Ponle una piedra de las que hacen que no, no evolucione. Otra. ¡Ah, chingüetos! Ya. ¡Oh, hay un Psyduck! ¡Un Psyduck! ¡Lo vas a atrapar! ¡Sí! ¡Atrápalo! Pero es 9. ¿Con qué le puedo pegar? Pégale con un chorro de agua. Sí, ¿no? Para bajarle a poquito. Sí, porque es resistente, ¿no? Sí. Golpe. Ahí está. Furia. ¡Ay, lo vi! ¡No, a ver si así se quiere quedar! ¡Hola, Michelle! ¿Cómo estás? Hola, aquí Rachel. Andamos. Ay, ayer llegó y dijo que tú la habías mandado. Por supuesto. Dije. ¿Qué dijiste? Que aquí iba a estar hoy, así que desde ayer te fue a conocer. Ah, muchas gracias. Sí, aquí anda el buen chile. ¿Quieres una ¿qué piedra? Andar, Rachel. Tengo algunas. Oh, Chris Gabo vende piedra. Piedra. Eterna, eterna. De esa que te hace eterno. Vende esas piedras que son eternas. Imagínate, le lo vendes a alguien así, cricoso, y imagínate, te vendo una piedra eterna, el vato te la compra. No tenemos nombres así, pendientes, ¿verdad? El precio que le pongas. No, creo que no. A ver, recompensas. Nombre un Pokémon. Simgabo. Ah, ¿a quién le íbamos a poner Simgabo? Al que iba a salir... ¿Cuál? No sé, ¿el Side? A uno que iba a salir, no... Al que dijimos que solo salía de día. Que tú me dijiste que solo salía de día. Ah, el Budiu, sí, ya sé cuál. El Budiu. Ya casi te toca. Ya casi te toca, ¿qué, Víctor?
Ya casi te toca. Sí, no pendiente del SimGao. Sí. Era Pero lo criterio usó. del chico. Listen. Hey, listen. Ah, caramba. Salen un montón aquí otros Psyduck. Pues sí, es el mundo de los Psyduck, es el la cueva de los Psyducks. Psyduck Shiny me gusta porque está azulito. Los Psyducks. ¿Te gustan los Psyducks, Gina? Sí. Mira, dice un que Psyduck, o sea, en la el planta dice que le... Que le raja machín. Que le raja machín. Sí, absorber le va a rajar machín. Porque así podremos hacer que suba un poquito más. Pues tiene 20 de daño, de potencia, abajo. Es muy poquito lo que hace de daño, pero pues le va a rajar. Es 9, es nivel 9. Parara, pa, 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 pa. ¿Ah? Es el Psycape. El Scythe Cave, eso mismo, Darkman. Ese lugar estamos, en el Scythe Cave, donde todos los Psyducks viven ahí. Psydotopía. Sí, oh no my god. Nada. Eso que fue super eficaz. Eso dicen, ¿verdad? Nos absorbemos mutuamente. Ah, no es cierto, uso arañazo. Se están chupando la energía mutuamente. Ya, adiós, Psyduck. Es como los... ¿cómo se llaman? Los necrófagos de Harry Potter. ¿Los que te chupan? Esas cosas. Esos güeyes que te chupan la vida. El alma, la alegría. La Psyscape. Ay, mugres rocas. No se deberían de reconstruir. Son rocas. Pero es un juego, Gina. Pero son rocas. Yo he visto rocas que se reconstruyen. Ah, es un juego donde tienes un pingüino que dispara agua y cosas así, o sea, y estás juzgando la realidad de que una roca se reconstruye. O sea, tienes una roca con brazos que habla y pelea, o sea, y estás criticando que las rocas se reconstruyen. O sea, mira dónde estás, Gina, primero y después juzgas. Ay, mira, Chiri. Ay, me confundió. Pobre Johncito, está confundido. Ay. No, Johncito. No, ya se mucho. Bueno. No se golpeó solo Johncito. Qué bueno. ¿No es ser adulto acaso? Es que estamos rodeados de dementores, lo que nos hemos dado cuenta, Edward. Híjole. Sí suena feo eso, Edward. ¡Corre, Gina! ¡Corre, corre! ¿Para dónde era la salida? No sé. Ay, no, pero tengo que ir para el lado izquierdo, ¿no? Me da risa porque tengo delay y hasta ahora que dices tengo que ir para el lado izquierdo y vas yendo para el otro lado. Ah, sí, era ese lado izquierdo. No, no tengo ni idea de dónde tengo que ir. Regresa a Ciudad Jubileo. ¿Y dónde es Ciudad Jubileo? Ah, sí, voy bien. En la bandera. Miren, hombro. Gina, ve a tu izquierda. No, tu otra izquierda, dice él. Ajá, ajá, ajá. Es que mira, si vemos la repetición desde la perspectiva del personaje de Gina, si es la izquierda. Ajá. ¿Qué es eso? O sea, ustedes me juzgan. Espérate, la izquierda es del lado donde tienes tu mano izquierda y la derecha es de tu lado donde tienes tu mano derecha. No, donde la monita tiene su mano izquierda.
Eso fue lo que explicaron la otra vez y me decía que coqué, ok. Sí. Bueno. Y antes de seguir. Momento, yo no te estoy juzgando, dice Edward. Oh. Un momento, Gina, yo no te estoy juzgando. ¿Qué es party? ¿Por qué me llegó un mensaje de party? Party, no party, party, party. No sé. ¿Dónde te llegó el mensaje? De mensaje de SMS. ¿Pero en tu celular? Ajá. Ah, bueno. Yo saqué el juego. No, todavía no tengo celular en el juego. ¿Me van a dar un celular en el juego? No me acuerdo. No, yo no me quiero ir de party. Con trabajos y abrir stream estoy muy cansada. Eso de cuidar bebés no es tan sencillo De como uno parranda la morra. Chiri, ¿me explicas la diferencia entre mi izquierda y mi otra izquierda? Pues una es tu cree. izquierda y la otra es la otra izquierda, Chris Gabo. O sea, Pero ¿cómo las diferencias? pues tienes la izquierda y la otra izquierda. Y ya, una es la que está del lado izquierdo y la otra del otro lado izquierdo. Duh, obvio. No nos da vez. Duh. Usa tu diccionario. Hola, Nacaranda. Ah, esta sigue sin dejarme pasar. Y me empuja. A ver, morra, ¿cuántas veces tengo que decirte que no puedes pasar por Pues me aquí? mandaron para acá, chava. Yo no sabía si era contigo o con quién. Esta es Ciudad Jubileo, ¿no? ¿Cuándo me tienes que ir? Pues tengo que ir a buscar una bici, pero no sé dónde. Vamos al Apache. Apache, Apache. Apache. Dura, 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 dura. dura, 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 dura. Llegó la buena onda, llegó la diversión. Apache. Otro clipazo del Edward. ¿Para qué sirve la roca helada? Para que pues, te helada la roca. O sea, si tienes calor, pues te la pones y ya está frita, fresquecita. Para dejar frío de un. Imagínate una pedrada helada así. Así que les quedo. Pues ya regresé a Ciudad Jubileo y no veo Dark en ningún lado. Ay, Dark, ¿dónde estás? Es que está puesto escondido, mija. Ay, pero yo lo vi corriendo hacia acá. Ah, ya lo Apache. encontré. Dura, dura, Oh, dura, dura. encontramos a Chiri y el profesor. ¿Quién es Chiri? Ese es Chiri. Yo soy el otro mono, el profesor. Yo soy el profesor. No, el niño. Ah, yo soy el niño. ¿Ya se la pusiste No, no le puedes poner nombre. Chiri? Pero es el que sabe de Pokémones. Nos quieren quitar la información del profesor. Bueno. No. Esos vatos son malvados. Chris Gabo lo vivió de mala manera. Le robó sus Son Pokémones. bien malos esos vatos. Son las cosas más malas del mundo. El equipo Galaxia. Son cosmonautas, Gina. Con corte de honguito. Porque es el 2006. Insecto, lo puedo dar. Insecto con picotazo, ¿funcionará? O sea, Wurmple le puedo pegar con picotazo. No alcanzo a leer. Pues ahí te dice, ¿no? Ay, Chiri, a ver, si ahí me dice. Pues ahí te dice eficaz, mira, ahí Pero yo dice. solo te. No me está diciendo si contra Wurmple o contra Zubat. Ah, ¿verdad? Que son ¿Alguien no dos. quiere venirnos a enseñar porque dice que ya se aburrió enseñarnos y que ya vimos de haber aprendido lo suficiente en el otro juego? Luego me va a pegar Le voy después a del dar stream. picotazo. Pero que. Okay. Picotazo a Wurmple. Ya lo que dicte mi corazón. Una mofa. Lo que sucede es que Dark no existe, solo es un producto de la imaginación colectiva. ¿Qué? Yo he llegado a pensar que yo no existo y que soy invención de la imaginación de otra persona.
Okay. Ah, maldito Chimchar, ya no me dejó atacar a Wurmple. ¿Y entonces mi ataque se verá automático a Zubat o ya no ataco? A ver, a Zubat. Ahí está, Ira nomás. Pácatelas. Un chango y un pingüino contra un chinacate. Se le están quemando las pompas al chango. Ah, qué bien. No lo había visto de esa manera. Tu trasero está en llamas. Ah, ya se murió. Ya el chango lo mató. Golpe crítico. La realidad es una ilusión, el universo es un holograma. Ok, eso está muy profundo, Edward. Ya nos pusimos muy filosóficos acá, muy... ¿Qué es real y qué es mentira? No me acuerdo cómo se agregaban los quotes. ¿Se puede agregar ese quote? No sé cómo era. No me sé mis propios comandos. Qué mal streamer soy. Pobre chango, se lo hará sopa de macaco. El apellido de Edward debe ser Pacheco. Ok. Dark, que agregue esa frase del Edward. Los quotes. ¿Ya me van a dar una bici por haber ganado? Ah, y la morra pide ahí un apache te van a dar. Apache, apache. Dura, 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 dura. Dura, dura, dura. No, hombre, se nota que... ¡Yay! Ya no estamos tan chavos. Esa frase la he sacado de internet. ¡Ay, ajá, ay, ajá! ¿Neta? Mira, cuando hablábamos de curvas. Admiración, quote. No importa la cantidad de curvas, lo que importa es disfrutarlas. Muy bien, bot. Sin frenos ABS. Vámonos. Ah, ya lo subieron dos veces. Fue sacada de internet. La realidad es una ilusión. Ah, borro. El universo es un holograma. Ah, ok. El profe se dedica a estudiar la evolución. ¿Quién lo invitó? Ah, es cierto, fui yo. ¿Qué pego con eso? Frases random. Repámpanos. Vente para acá. ¿Y esta quién es? Los tipos esos parecían bastante fuertes con esas pintas que llevaban. Pero les has dado una señora paliza. Ok. ¿Ven? Justo hoy que no hubo trenecitos es la frase adecuada, la número 10. Usted salió el trenecito a mi vida. Ah, chuchu. Tú no, porque no me quieres ayudar ya, porque te regañan. Ay, el amor. Se llama Tecla. Ay, ¿quién se llama Tecla en esta vida? Pobrecita. ¿Se llama Tecla? En inglés creo que se llama bebé. Si no mal recuerdo. Corazón, Mets. Mira, te mereces un premio por haber vencido a los tipos. Voy a darte acceso a las cajas. ¡Sí! Ya, y unas ya puedo usar las cajas. Para las Pokémon. Bye, Dad. Ya me retiro. Abrazo, Gina. Chiri, maten más Pokémon. Ok, pobrecilla, la han bautizado en agua de tamal. Te disfruta las vacaciones por todos nosotros. Por Puerto Escondido, que ya lo revelaste ante la humanidad. Que matemos a Dark. Ok, Edward. ¿Ya te fuiste hardcore? Mira, va a haber eventos donde podemos presumir los sellitos. También chilos. ¿Y cómo consigues los sellitos? Venciendo a los gimnasios. Ya debes de tener unos. El vato de la roca ya te dio unos. Mira, ahí están las cápsulas. Ahí las puedes decorar. Y cada vez que tienes un Pokémon salen cosas diferentes. Puedes ahí, tienes varias cápsulas. Elige esa. ¿Quieres colocar sellos, por favor? Y ahí tienes varios sellos. Puedes tirar florecitas, corazoncitos, piedras, lumbre. Las vas colocando y van a ser disparadas cuando abran la pokebola.
¿Dónde quieres que salga disparada? ¿Que se vean por las orillas, que sean por el medio? Tú decides, China. Dice rotar, pero se refiere a rotar la Pokébola, sí. Cuando un lolcito. No, hombre, Chris Gabo. ¿Cómo te explico que Gina va a jugar LOL mañana y no te va a invitar? Y luego, ¿cómo meto a...? Ajá, y luego... Esa Pokébola se la das, creo que se la asignas a alguien. Ahí se va a asignar a un Pokémon. Se la puedes poner a Cubito. Confirmar. Y ya. Vamos a ver qué pasa después. ¿Y qué más hay que hacer? Gabo, eso lo va a jugar Chiripamplinas. Yo no voy a jugar esa cosa. ¿Qué no vas a jugar? LOL. ¿Lolcito? La chica Paulina. La pausa para los compas. Mira, guáchate. A ver si sale el efecto. ¡Ay, ¿Qué qué le bonito! Pácatelas, ¿viste? Y le puedes poner machinas así, muchos. Hacer un. Lo que tú quieras. Ya después, en tu tiempo libre, fuera de stream, si quieres, te pones a diseñar tus Pokébolas. Lo intentaré. Pácatelas. Ya. Llegaste con la morra y le mataste a su castor y todo bien. Adiós. Cerrada, no entran moscas. ¿Qué tiene que ver? No sé, tenía que decir algo y lo dijo. Ajá. Come frutas y verduras, que es casi Ajá, al imposible. final, casi casi. Bueno, me voy a molestar a Pana Kime, que me dio. Ok, Chris Gabo. Bye. Se va a molestar a alguien, Chris Gabo. Es de esos. LOLcito, es sano. No, Chris Gabo. No es sano, Lucito. ¿Qué podemos encontrar aquí? Budiu, ¿este es el que se va a llamar Chris Gabo? Ah, sí, es el que se llama Chris Gabo. Ahí está, te salió uno. Genial. Vamos a ver si así ya tal cual lo podemos atrapar. Atrápalo. Eso no lo vamos a jugar. Muy bien. Y se va a Ya, lo llamar capturaste así Sim nomás. Gabo. El Simp Gabo. En invierno cierra su capullo para protegerse del frío. Oti. Hay que correr para sobrevivir. Sim. Gabo. Gabo. Pararán, Lo pam. añadimos. Pues es planta, si quieres hacer algo planta en el equipo, no estaría mal. Pero ya traigo a Cricketune, que trae uno algo de planta. Pero está bien chafa, Cricketune como planta, porque él es bicho. Y no, pues déjalo fuera. Puedo No pasa nada. intentar, vamos a cambiar a Cricketune. Para subirlo un poquito. Sí, mi Gabo. Ah, ya se fue. Ya le quería preguntar si quería que lo evolucionáramos o no. Creo que ese solo evoluciona por amistad en el día, creo. Los Pokémon que me ha dado mi padre te van a hacer papilla. ¿Neta? ¿Le compran los Dice. Pokémon a ese niño? Parte Trae del dos. hocico. Te la Guille, será Magikarp. papilla. Un Magikarp. O sea, te va a hacer papilla con un Magikarp. Neta. Tu papá te estafó, niño. Vamos a sacar a Johncito. Planta, ay, es que planta es débil, ¿verdad? Contra él.
Contra agua. No, ¿Es la fuerte? planta chupa. Sí, la planta chupa agua. Le echas agua a una planta y florece majestuosamente. A ver si no me lo mata. Sí, Oh, lloró chiquito. el Budyu evoluciona nada más en el día. Ah, Solo puedo usar absorber. tienes muy buenos ataques de apoyo. No, no hicimos nada. Él no te hace nada. Ah, sí, es cierto. Ay, no sé qué me confunde. No pasa nada. Está bien chila la animación de cómo ataca el Budio. El Momoiro. Pararam, pam, 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 Y pam, va a pam, sacar a... Viene está confundida, está tan confundida que se hace daño a sí misma. Suele pasar. Más de lo que se imagina. Starly. No, pues sigo. Pájaro, Regina. Ay, Starly la... Ay, no, vas a... no la confundí. Puedo sacar a Johncito. Starly la confundí con Staryu. Okay. Pero no, este es un pájaro, el otro es una estrella de Ajá, mar. yo dije, ah, pues es agua. Si Ah, pues la se armo. llama Star, si la armo, me Ajá. la va a sudar, pero no fue así. Pácatelas. Se va el Sim Cabo subiendo nivel en friega, mira nomás. Pobrecito, la deshonra. Deshonra, desgracia. ¿Te importaría combatir contra mí un ratito? Si te dijo, fíjate. Verónica. Podium. La Vero para los compas. Pelea de Sim Gabos. No, que juega LOL, no, que tú juegas LOL, no, así anda. Ajá. No, tú, no, tú. ¿Va a sacar a alguien más o solo tenía uno? No me fijé. Ah, Creo solo que tenía nomás uno. tenía uno. Nombre, la Verónica. Es que dijo que nomás un ratito y pues ya. Hay unas rocas bloqueando el camino. Pero ya podemos romper las rocas, Gina. Oh, sí, senda desolada. Ay, Para, ¿por qué las papá. rompo si de todos modos se van a rearmar? Dos. O sea, ¿cómo? ¿Qué pasó? Está Ay, subiendo. no. Sí, pero no era para el otro lado, supongo. Pero bueno, esta quiere pelear. Ah, esta sí tiene una animación diferente. Señora Aroma Rosa, ¿o qué? Aroma Rosa, señorita Aroma Rosa. Válgame Dios. Bueno. Vamos, Cubito, confío en ti. Sácale los ojos, pícale los ojos. Aim for Ay, the cuánta eyes. agresividad. ¿Ves que ni ojos tiene el pobre? Ya. Te los quitaste. Cuánta
tanta agresividad. Va a sacar a Cherubim. ¿Cherubim qué es? ¿Es la cereza? Es una cereza. Ah, sí sabe. Entonces, ¿es planta esa? Es que no sé qué tipo sea la cereza. Sí, las cerezas son plantas. Son frutas. Entonces, una planta puedo sacar a... ¿A Bro? Sí, con el, ¡ay, con no! el ataque en el ala. ¡Maldita sea! ¡Le apreté B! ¿Por qué? Ay. Pues pícale los ojos, ya que... No, sus ojitos están... Pícale los ojos. Aim for the eyes. Boom. Yeah. Ay, sí, aguanto. Pero además trae una cerecita toda feliz en su espalda. No, creo que está dormida. Está como que jetona. Está bien raro el diseño. Pero sí está bien bonito. Y luego evoluciona una cosa que está así cerrada, muy bien rara. Y cuando le da el sol sale. Ah, sí, una florecita, ¿no? Toda sí. Feliz. Está bien bonito. Ah, super jovial. ¿En serio? ¿Y me criticaba a mí? Ah, de lo de los ojos. ¿Ves, Edward? Aim for the eyes. He encontrado un despertar. Oh. Ah, sí. Oh, Dios. Ya, encontraste el sentido de la vida. He encontrado un despertar. El despertar. Tumba rocas. Muy bien. Pero luego, ¿qué quieren que haga? ¿Nada? Pues ya no hay nada, necesitas nadar, mija. Pero no sé nada. No, hombre. O sigamos para arriba. ¿Qué opinas de los Pokémon tipo bicho? El cazabichos Hernando. Has encontrado despertar, por eso estás ahorita en el stream. Claro que sí, Eduardo. Sí, me costó mucho, pero lo encontré. ¿Y cómo vas en tu Nuzloque? Mañana vamos a seguir, ya llevamos. Llevamos para la tercera medalla. Va a estar bien loco. ¿Cuántas son? 8 también. Un gusano. Pácatelas. ¿Cuál te gusta la de las evoluciones del Whirlpool? ¿El Duxtox o el Beautifly? Hay uno que parece una polilla, ¿no? Sí, uno es una mariposa y otro es una polilla. La mariposa me gusta más. Pero la polilla está neurótica, bueno, está toda loca. No me gusta ninguna de las dos. Como que esa evolución no me gusta. Miren, esas niñas parecen del Resplandor. Ya sé, las cuatillas de Resplandor. Y ahí vienen te van a botoneras. Retar. Alba se llama, en menos de un segundo. Dicen, juran. Somos las más fuertes de su clase, neta. ¿Tú las crees, Gina? No. ¿Y tú? Lucy y Alba. ¡Jesús! ¿Esos qué son? Eléctricas. O sea que me van a madrear a mi cubito. Puede que sí. Bueno, pero a ver, vamos a sacar combatiendo, vamos a sacar a Singabo. Puede que aguante. A ver, vamos a aventar a Singabo. Es nivel 8, no sé.
Es un nivel solo malo. quiere teletransportarse. Pues cámbiala también. Aunque no hace nada. ¿A quién puedo sacar? Tienes uno perfecto para la situación, Gina. ¿Qué es? ¿Cuál crees que es? ¿Contra qué estábamos? Contra... contra eléctrico. Eléctricos. Tierra. Digo, sí, no, tierra, pero no tengo tierra. Sí tienes, tienes el Geodude. Pero es piedra. Y tierra. Ah, bueno. Entonces, ¿pero la piedra les va a pegar? Sí, sí les pega. Pero pues la electricidad no te va a hacer nada y vas a aguantar los trancazos. Juega defensivo, acuérdate. ¡Pam! La morra está aprendiendo mucho. ¿Sí va a ser maestra Pokémon otra vez? Pues si me tienes paciencia tal vez. Sí, sí te tengo. El que me preocupa es Imgao. Pero mira, nadie lo tocó. Qué bueno. A ver. Pues solo puedo usar absorber, ¿no? Sí, enfócate nomás a uno con los dos para que le partas el hocico. Sí, saquemos a Pachirisu o a Pachirisu. Ataca el de la izquierda si quieres, los dos. Y puedo usar... rodar. Así Machin bien épico. Obviamente va a ser maestra, claro que sí. Ay, ahora sí le atacaron a su caos. Ouch. Ah, pero se aguanta. Vamos, aguanten. Absorber. Está envenenado. Qué bueno. ¿Por qué se envenenó? Por la habilidad de Simgao, cuando hacen contacto físico con él, envenena. Tiene una probabilidad de envenenar. ¿Aguantará el último trancazo Simgao? ¿Lo cambió? Que si no, no sé si vaya a aguantar. Ah, le puedo dar una poción. Una pomada, iba a decir. Dale una pomada. Dale una pomada, mija, de la campana. Le untamos pomadita. Una pomada de la campana. Bueno, que ya te subió, ¿cuántos niveles? Ya te subió dos niveles. Uno. No, te subió dos, es no era nivel 8. Ah, bueno. Sí, chispa, va a prender chispa. Johncito. Johncito quiere aprender chispa. ¿Cuánto tiene poder de chispa? 65. Le quito el de carga. El malicioso. Malicioso baja defensa. Mordisco, pues golpea. Mira, lo que pasa es que... mira. Tienes más ataque físico que especial. ¿Ya viste? Entonces puedes quitarle... un ataque especial sin ningún problema y aprovechar chispa porque chispa es física. ¿Pero cómo sabía cuáles eran los ataques especiales? Los que tienen, por ejemplo, ponte sobre chispa. Te voy a explicar de nuevo. Ponte sobre chispa. Los que tienen esa explosioncita roja. Ajá. En la clase es especial. Los que tienen el remolinito azul. Perdón. Lo que tiene la explosión roja es físico, ¿ok? Uh-huh. Explosión roja es físico. Remolino azul, especial. Y el Jin Yang son ataques de apoyo. ¿Okay? Entonces le quito el impacto trueno. Sí, le podrías quitar esa. Una pokepomada. Una pokepomada, exactamente, Eduardo. Vamos a usar una pokepomada. Quiere aprender... Cubito quiere aprender rayo burbuja. ¡Ey! A ver, entonces de lo que aprendimos, este es especial. Y tengo más ataque especial. Uh-huh. Uy, pero también pistola de agua es... ¿Le quito destructor? ¿Pero cuál es más fuerte? ¿Pistola de agua o rayo burbuja? Rayo burbuja. Pero pues destructor no he usado. Pues también le puedes quitar destructor si quieres. Tiene 40. Y es físico. Pues sí. Sí,
Rayo burbuja. Híjole. Tengo. Ay, tengo 11 pociones. Le doy una pocioncita. Pues sí, ya es un montón. Pachiqui su ha usado gruñido. Le bajó el ataque. Ay, a los dos. Ya le puso la pokepomada. Ay, casi le dolió. Bye. Ah, ya. Ya se fue. Sí, por el veneno. Pobrecito. Exactamente. Rápido, sin Gabo, rápido. Oh. No, alba y luz. ¡No! ¿Qué pasó? Quiere evolucionar. Ponle la piedra eterna. Pero no tengo piedra eterna. Ayer estaba viendo, quiso ver Pikachu, mi sobrino, y... ¿No sabes la caricatura? Ajá. Ok. Y estábamos viendo justo cuando llegan al gimnasio donde va a pelear contra un Raichu. Ah, sí, está bien padre. Pero nos quedamos a la mitad. Pero así como dice que no lo quiere evolucionar y todos le dicen que lo tiene que evolucionar. Para que sea más fuerte. ¿Pero qué compro, Eduard? No, que no tengo nada por comprar. Sí traigo pokepomadas. ¿O qué iba a comprar? Puedes comprar la Giro. Para eso tienes dinero. ¿Qué es cierto? ¿Qué iba a comprar? No sé qué iba a comprar. No sé qué quiere comprar. ¿Qué quieres que compre, Eduard? No estamos tan lejos. Los Pokémon están solucionados ahora, no sé qué. Ah, y ahora sí puedo ir para abajo. Ya puedes. Ah, la piedra eterna. Ah, no, no, no las venden así nomás. Encantada de conocerte. Teala. Me llamo Teala y seré tu guía en el club global de Pokémon. Si pusieras una suscripción de pago, en este club podrás realizar combates e intercambios. ¡Que nos den dinero! Así. Ya puedes intercambiar en línea. Oh. Ya puedes jugar con personas en línea. Ya puedes jugar contra Chris Gabo y ganarle. No, perdón. ¿Crees que la puedas ganar a Chris Gabo? No. Lo veo complicado. Ya tiene el baño la mujer. Sí. Ya está bostezando, ya a mimir. De este juego pensaba que se podía comprar. No, pues no sé. No, pues no se puede comprar. No se puede comprar. No todo lo compra el dinero. Y ahí es para intercambios y peleas locales. ¿Tu mamá de quién eres? Ah, es Pueblo Aroma Flor. Puedes probarlo tú también. Que huelen flores todo el día y dicen. Pueden oler el agua de la miel. Ok, ahí te va una mecánica de este juego que es un dolor de cabeza si quieres completar el Pokédex. Ahí te van a... Ya creo que ya pronto te van a regalar miel. La miel la puedes untar en unos árboles. Ajá. Y te aparecen Pokémon raros. El Pokémon más raro que te puede aparecer es Smunchlax, el Snorlax bebé. Tiene como 1% de que te salga esa cosa. Es una grosería, la verdad. Wow. Recuerdos de Vietnam de cuando tenía el juego original yo, así la neta, era como que no manches que ya me salga esa cosa y te salen puras tontadas. Así es el más raro que te puede salir, Munchlax. Mira, flores que se regalan en ramos para expresar gratitud.
Ah, qué Pero ¿cuál bonito. eran las Gracídeas? No, pues ni las ubicaba. Aquí ya me siento más en Animal Crossing. Es que estás en Animal Crossing, Gina, es lo que nunca te quisieron decir. Vine aquí atraído por el dulce olor a la miel. Ya Y quitan que eso. fueron. ¡Ay! Eso supongo que no me debo de acercar a ellos. Los cosmonautas Ah. neuróticos. Miren esos viejitos. Oh, la pareja de viejitos. Y ahora que me fijo, tienes la pinta de haber recorrido Kanto a lo Let's Go. Ah, ¿Qué te neta. parecería pasear con este Pokémon del mismo modo por si no? Tengo un Mew. Los tienes un Mew. Tengo un Mew. Te dieron un Mew por tener Pokémon Go. Así nomás. ¿Conviene subirlo? ¿Usarlo? ¿Algo? Es la cosa más poderosa del juego, Gina. ¿Me conviene subirlo? ¿Jugarlo? Pues si quieres estar pateando traseros olímpicos, pues sí, está súper poderosa. Esa cosa es súper mega poderosa. Vamos a sacar a Kyoto. Te regalaron un Mew así nomás. Eso no pasaba en la versión original. Porque todavía no había Let's Go. No, que no había Let's Go. El Munchlax también aparece de otra forma. Oh my El mío se God. llame Chiri. Oh my God, me voy a llamar Chiri. Me voy a llamar como el mío. No, el mío se va a llamar como tú. Ah, exacto. Dice, ¿cómo consigues a Munchlax de otra manera? Y tenemos un Con los Hirachi. incios. ¡Mira! Tienes un Hirachi ¡Un también. Hirachi! ¡Qué bonito! Ya tienen un Hirachi y un Mew. Genial. Ay, no, no quiero ponerle mote. Vamos a subirlo. ¿Este qué tipo es? Es también psíquico y es metal. Entonces puedo sacar a Abra, ¿no? Abra que no hace Pues si nada. quieres. Habrá que no hace nada. Habrá que no hace nada. Habrá que no hace nada. Vamos a cambiarle el nombre. Esa cosa también es súper poderosa. Tiene las mismas estadísticas de poder que Mew. Son legendarios esos. Así te regalaron un Mew y un Jirachi. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Creo que fue un muy buen stream. Como mi compa que le salió un Mew ahí en el randomizer del Nuzlocke. Que se llama Estefano. ¿Cómo le cambio los nombres? Híjole, mija, ¿cómo te explico que en el 2006 tenías que ir con un señor en específico que te cambiaba los nombres? Ah, entonces aquí supongo que también tengo que ir a algún Sí. lugar. Dice Mushla que aparece en la cueva Vendisca, cueva Ribera, cueva Pradera, cueva Espaciosa, cueva Reflelago y cueva Solana. Supongo que en el subsuelo, ¿no? En el underground. Edward. Pirirín, pim, 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 pim. ¿Qué tengo que hacer? Sigue a Dark hasta Ciudad Vetusta. Ok, Es que para allá. sigamos. Sí, en el subsuelo. Ah, ¿para dónde es? Pim, 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 pim. Ayúdame, ¿puedes ir a buscar a mi papá? Trabaja en la central del parque eólico. Esas cosas, fastidian el paisaje. ¿Sí es para aquí? ¿Tengo que ir ahí? Sí. Sí, ahí está la bandera. Es el valle eólico. ¿Por qué Esas usan la cosas. energía eólica? Esas cosas fastidian con el paisaje, mija. ¿No escuchaste a nuestro presidente? Te diría que me sorprende. ¿Qué nos sale aquí? A ver. ¡Mira! ¿Un Bisel? Sí, Bisel. Whistle. Bisel. ¿Ese Un qué tipo nutriólogo. es? Es un nutriólogo. ¿Y el tipo nutriólogo con qué se vence? Con. Es agua ese.
Es agua. Si me quieres decir, el nutriólogo, pues con una mala dieta. Entonces eléctrico, ¿no? Puedo sacar a Johncito. Muy bien. O a Simgado, si le quieres chupar la... Dale. El inspector de motas está en Ciudad Vetusta. Vetusta Morla es un grupo que me gusta. Poquito, pero me gusta. Vetusta. Vetusta. Usó el látigo de su desprecio. Me amarró. Te bajo la defensa. ¿Qué? Absorber. Wow, sí le arrancaste bien. Chupar. Que le chupe. Lo que se deje, Víctor. Lo que se deje chupar, Víctor Javier. Así, la neta. Mira, se está dejando chupar. Ya. Lo mató de puras chupadas. Lo mataste a chupadas, mija. Ya. Hasta, viste, se debilitó de tanta chupada. Se murió. Venga, tu máquina, el mío, ahí anda subiendo el hierro. Y me decía, ve a Hirachi, no sé, ¿también estaba en uno? No sé. Pero ahí van los dos, ahí andas enfierrada. Yo qué vi. Híjole, pero no Gina. Bochina. ¿Se te ocurre acercarte a la puerta? Tengo órdenes de no dejar pasar a nadie. Ok. Por tu cara veo que tienes intenciones de entrar. ¿Vas lista si crees que voy a permitirlo? Te tendré con un combate. ¡Ja! A pelear. El Kirby. Gamliu. Ese me tiene cara de psíquico. Híjole, mija. No, es normal. Más normal que el Pan Bim. Ah. Híjole. ¿Le saco rayo burbuja? Pues lo más fuerte que tienes. Ya eres nivel 18, lo vas a rajar bien pelado. Me arañó, maldito gato. Así te hizo. Ya, bye, gato, bye. ¿Ves? Si así lo quebraste en un golpe. Así andas bien fuerte. 6. ¿Ya están en 6? Ya van enfierrados. Se debe de tanta chupada el clip. Híjole. Ay, son Grupo Galaxia con G de Gina. Tienen una G en su playerita. ¿Para qué consiste una playera de esas, Gina? ¿Qué piensas hacer si me encierro con la llave de la central? ¡Ah! ¿Quiere que lo encuere? ¿Qué? Pues se va a esconder la llave. Ay, aquí por los otros. Vamos por los otros, Gina. Let's go for the others. ¿Y me pueden robar a Mew? ¿Qué tengo que hacer? Tienes que ir a los que están en el pueblo. En el prado del pueblo. ¿Y si me lo roban, puedo apagar todo y... y llorar? Y llorar. No, yo me... y que como si nada hubiera pasado. Pues no sé. ¿Qué? No deberían. Te van a robar. Sí, ya se lo saben, mi gente. Hirachi y Mew al frente, te van a decir. Sí. Te hace daño juntarte con la mochila. Esa es la vida. Uno que es de rancho. De Culiacán. Fierro. Regresar, ¿dónde vas? No, pero te estás regresando demasiado. Era en el pueblo que acabas de pasar, donde están las flores. Ahí.
Ah, sí, están acá. ¡Ya no están! Pues ya puedes entrar ahí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Es un bosque de prado! ¡Oh, broma, flor! Quiero ir nada más. ¡Danos la miel ya! Danos la miel o llamaré a la policía. Ya estuve y, como tal, no hay playeras del equipo Galaxia. Solo con el estampado del logo en todo el centro. Pero no con apariencia como la del juego. ¡Ah! Pero con que tenga la G. La G. Tenemos que cerrarle la boca. Oh my god, estos pelados. ¡Ah! Te van a pegar. Se desconectó la compu. ¿Por qué? Porque se desconectó el monitor donde tengo el stream. Aquí sigues. Vamos, cupito. Aim for the eyes. ¡Sí! ¡No lo mató! ¡No lo mató! Aguanta, y me envenenó. ¡Neta! ¡Pácatelas! ¡Madres! Todavía le falta uno. ¿Qué te va a sacar? Hombre, ese mío anda enfierrado. Evoluciona y solo así, ¿no? Ese no evoluciona ni nada. ¿Quién? ¿Mío? Ajá. Hirachi, ¿no? Mío y Hirachi no evolucionan. Te va a sacar un Silcoon. Silcoon es también bicho, ¿no? Es la evolución de Wurmple. La evolución. Ajá. Vamos a cambiar Pokémon. Podemos sacar... ¿Qué le gana a los bichos, Gina? ¿Volador? ¿Ataque ala? Sí, tin, 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 tin. Correcto. Estás orgulloso de mí. Ya no, I'm ya so no proud of you. Sí. Ah, ¿por qué? Tin, 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 correcto. I'm so proud of you. Una pelota. Una pelota de seda. Ya, las pierdo. Pácatelas. Kirecho va más lento que mío. Es cierto. Rapidez. ¿Cuál es rapidez? ¿Y voy a pelear contra el otro? Supongo. Sí. Me quedaré sin paz. Me toca a mí. Sí, que estás orgulloso de mí. Sí, sí, sí. Sí, lo dije. Ya está en inglés. Suban. Y lo puedo decir. Un chinacate. Volador. Y mi cubito envenenado. Ya le dio COVID. A darle rayo burbuja. ¿Qué le hacemos? ¡Sí! ¡Lo mató! A ver si andas bien power. Un ginakate. ¡Un ginakate! Un ginakate. Mira nomás. Se murió. Se marnat. Yo era un Pokémon decente. Me has dejado mudo y mira que lo normal es que hable sin parar. Ok. Pero denme la llave. Ah, ya, ahí la dejaron. Gracias, señor pelón. La llave de la central. Ay, me va a dar miel. Ya te dieron la miel. Ya me dieron miel.
No solo la llave, también la lana. Ok. Ya puedes untar miel a los árboles. Qué bonito se ve esta parte de las flores. Está bien hermoso. ¿Se está muriendo el piplop? ¿Cómo quitaba eso? Con un antídoto. No, ahí está. No, pues lo llevamos de una vez al centro Pokémon, ¿no? Ah, también. ¿Y dónde está el centro Pokémon? Bueno, antes Ahí en el tenemos esta pueblo. casita. Sientas miel, vuelve más tarde. El Munchlax. Vamos a sanar al Pokémon. Sí, esto es Animal Crossing, a mí no me engañan. Está bien bonito el Ping, ping, juego. piririm. Pero duda, o sea, estas animaciones sí son nuevas, ¿no? O sea, no era el original. El original sí era como siempre los monitos chiquitos, ¿o no? Ajá, sí, es como los juegos viejitos, ajá, todos pixeleados. Esto ya es de esta nueva versión. Ajá. O sea, por ejemplo, las florecitas moviéndose, todo la iluminación y eso. Es pues desde ahorita el reflejo en el piso también es un detalle bien padre. Cuando estabas ahí en el centro Pokémon, se te reflejaba. Pues ya nada más va, busquemos cruzar. ¿Qué haces aquí? Ya se va a avisar al comandante. Pues aquí la vamos a dejar hasta aquí la vamos a dejar hoy. De acuerdo. Chiri, muchas gracias. Y Muchas de gracias por nada, la Gina. paciencia y disculpa el que empezáramos tardecito, pero le Es lo que hay. avanzamos. Está bien. Ojalá pues sea Animal Crossing, por lo menos gracias a que han sido menos polémicos. Bueno, gente, pues Gina, muchas gracias, Pedrín, Edward y la gente que está por aquí. Muchas gracias. Bueno, pues me retiro, Gina. Te portas bien y si te portas mal, me Mañana harás invitas. stream. Sí, mañana voy a hacer stream con mi compa el Edmond. Vamos a andar ahí jugando Pokémon también. Nuzlocke, Randomizer, Soul Link, por si quieren caerle. Ahí Así vamos a que andar. vayan y Gente. sigan a Chiri. Muchas gracias por ese show. Pues me retiro desde la capital de la Perla Occidental Tapatía, el Santuario de la Minerva, la majestuosa Guadalajara, Jalisco. Vámonos de cotorreo por unas tortas ahogadas y nos vemos hasta la próxima. Adiósín. ¿Y con quién nos vamos? ¿Con quién nos vamos? Ah, pues el Dark. No, vámonos con patitas. Creo que nunca le hemos alcanzado a hacer uno a Chiri regresa a Sinaloa. Todos preferimos la despedida de Sinaloa, de Culiacán. Pues muchas gracias, chicos. Gracias, Pedrín. Gracias, Eduard. Gracias, Chiri. Gracias, Víctor, Dark, a todos los que estuvieron por aquí. Se les agradece mucho. Nos vamos a ir con patitas. Vamos a darle lata y nos vemos mañana para jugar Splatoon. Mañana acabamos las líneas del metro y veremos qué sigue, qué nos falta, qué viene en ese juego tan hermoso y maravilloso. Tengan bonito inicio de semana, cuídense mucho,
no salgan. Las cosas están feitas allá afuera, así que cuídense mucho. Les mando un abrazo muy muy fuerte y los quiero. Besitos y bye bye.